La Tacunguiños comentaron su punto de vista sobre el juicio político que se quiere ejecutar a Guillermo Lasso, presidente de la República. Esto por los recientes actos que presuntamente involucran al gobierno nacional con corrupción. La asamblea exagera mucho en el asunto, o sea, más le hacen políticos, o sea, porque si tuvieran evidencias ya presenten, o sea, es algo que el país requiere saber, o sea, si los asambleístas dicen que tienen evidencias, preséntenlo y hágalo como normalmente manda la Constitución, o sea. Yo creo de que, o sea, no es la primera vez, o sea, yo creo de que en todos los gobiernos ha habido el sistema de corrupción. Y realmente, como vuelvo y lo repito, o sea, si tienen pruebas, o sea, efectivícelo, hágalo. Y la Constitución les va a amparar a ellos, o sea, para poder proceder y realizar lo que ellos requieran hacer, o sea, igual el gobierno sabrá defenderse, si él tiene su, él no ha cometido eso, tendrá que defenderse. El gobierno, o sea, de buena manera no puede él haber realizado directamente, pero la manera de que está implicado ya el cuñado de él, o sea, relativamente todo el pueblo va a decir, o sea, tenía conocimiento, pero a lo mejor no tuvo conocimiento directo, o sea, y él estuvo haciendo a espaldas de él y a lo mejor tratando de beneficiarse él, nada más, pero eso lo determinarán las autoridades que realicen la investigación, a ver si es que él ha cometido, ha tenido conocimiento, y para eso deben demostrarle con papeles, pues, o sea. Asimismo afirmaron que el discurso que emitía Guillermo Lasso en campaña de luchar contra la corrupción y el narcotráfico solo fueron comentarios políticos. Prácticamente es la política. Son los políticos que no hacen nada prácticamente en beneficio del pueblo, y el gobierno tampoco. Pero yo lo que digo es que, bueno, si elegimos a él, lo que tiene que hacer es el Congreso, por ejemplo, ayudar, ¿no? Legislar, hacer leyes en favor del pueblo, en favor de las personas, no solamente de los partidos políticos. Porque qué es lo que están haciendo ahorita es discutiendo cosas banales que solamente les favorecen a ellos y el pueblo nada. Para finalizar, se pide a las autoridades nacionales del gobierno central y representantes de cada provincia trabajen por el bien del país y no por intereses personales.